El día de hoy vamos a ver los carritos en la página 19. Antes vamos a ver unos ejemplos para poder ayudarnos a responder esa página. Tengo aquí un ejemplo. Aquí lo que se trata es de recordar que cada caja va a contener objetos diferentes, pero va a contener 10 o una agrupación de 10 objetos. Dice así, Manuel dice que para juntar 34 lápices, la meta son 34, ¿eh? Él necesita 3 cajas y 4 lápices sueltos. Vamos a ver, 10 más 10 más 10, ¿cuánto nos da? Pues 30, ¿verdad? Aquí el resultado sería 30 porque 10 más 10, 20. Más 10, 30. Más 4, 31, 32, 33, 34. Entonces Manuel está bien. Pero dice Carlos, yo si junto dos cajas más 14 sueltos, me da la misma cantidad. Vamos a ver si es cierto. 10 más 10 nos da 20. ¿Verdad? Voy a poner aquí la suma. 20 más, aquí tenemos 10 y tenemos 4, así como nos dicen, que tiene 14 sueltos. Si yo hago una suma, 0 más 4 me da 4. 1 más 2 me da 3. Y pues nos dio el mismo resultado. 30 más 4. Aquí fue el resultado de 34. Y acá también. ¿Qué quiere decir? Que los dos están correctos. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Utilizaron dos estrategias diferentes. Uno usó tres cajas y el otro usó dos cajas nada más. Pero usó 10 más otros 4, es así que a Carlos le dio 34, pero Manuel usó 3 cajas y 4 sueltos, lo que equivale a 34, así que los dos estuvieron correctos. Vamos al siguiente. En el siguiente tenemos una tabla donde decía que Manuel juntó 3 cajas y que esas tres cajas equivalen al número 30. Uso cuatro sueltos. Igual como les comentaba, si yo sumo estas cantidades me da el número de 34. Pero Carlos, que usó dos cajas que equivalen a 20 lápices y 14 sueltos, si yo sumo estas dos cantidades también me daba el número 34. Vamos a ver otro ejemplo. Mónica dice que para juntar 42 manzanas, el número es 42. Ella necesita 4 cajas y 2 manzanas sueltas. Vamos a ver. 10 más 10, 20. Más 10, 30. Más 10, 40. 40 más 2, 0. Más 2. 2, 4, y no hay nada aquí, se puede decir que es un 0, entonces voy a poner 4. Entonces, Mónica está en lo correcto. Vamos a ver si Ana también, porque ella menciona que si junta 3 cajas más 12 sueltos, le da la misma cantidad. Vamos a hacer la suma de Ana. 10 más 10, 20. Más 10, 30. 30 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más 12 manzanas sueltas. 2 más 0, 2. 3 más 1, 4. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Quién tiene la razón? Las dos, ¿verdad? Las dos le salió la misma cantidad con un procedimiento completamente diferente.
Si lo ponemos en una tabla, 4 cajas equivale a 40 manzanas más 2 sueltas. Si yo sumo esta cantidad, me da el total de 42. Ana decía que tenía 3 cajas, que es equivalente a 30, y 12 sueltas. Si yo sumo estas dos cantidades, me va a dar 42. Las dos tenían la misma razón, con procedimiento diferente. Vamos a ver si esta también nos queda igual o alguien se equivocó. Vamos a ver. Salvador dice que para juntar 57 autos o carritos necesita 5 cajas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tiene 5. Recordemos que cada caja tiene 10 carritos, entonces ya sabemos que 5 cajas equivalen a 50 más 7 autos sueltos. Entonces, si hacemos la suma, a Salvador le da 57 y está correcto. Vamos a ver. Alejandro dice que tiene 3 cajas. Una. Ah, sí, es cierto, nos faltaba. Salvador decía que tiene 7 sueltos, 7 carros, 7 autos sueltos. Nos faltó ponerlos. Entonces tenemos 50, 52, 54, 56, 57. Es correcto. Vamos con lo de Alejandro. Una caja, 2 cajas, 3 cajas, como lo menciona aquí arriba. 3 cajitas. 3 cajitas equivalen a 30 autos más. Vamos a ver. 17 sueltos. Él dice 7 más 0, 7. 3 más 1, 4. Híjole, aquí le salió 47 y el total eran 57. A ver, vamos a ver. Ya tiene 30. Aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tiene 17 sueltos. Pues en la suma le salen 47. ¿Qué quiere decir? ¿Quién tiene la razón? ¿Alejandro o Salvador? Pues Salvador, ¿verdad? A él sí le dieron sus 57 autos con su método de una caja, dos cajas, tres cajas, cuatro cajas, cinco cajas y 7 autos sueltos. Pero Alejandro dijo que tenía 1, 2, 3 cajas y 17 sueltos. Alejandro está mal, ¿verdad? Si lo ponemos en una tabla, esto, vamos a ver si está bien la tabla. También es importante checar nuestras tablas si las llegamos a hacer. Salvador decía que tenía 5 cajas, entonces equivale a 50. 50 autos más 7 sueltos. Si yo sumo 50 más 7, el total es 57. Pero Alejandro decía que tenía 3 cajas, que equivale a 30, y 17 sueltos, que equivale a 17 sueltos. Pero, ¿qué creen? Este resultado está mal. Vamos a ver por qué. Si yo sumo estos dos números en rojo, 30 y 30 más 17, vamos a ver el resultado. 0 más 7, 7. 3 más 1, 4. Entonces quiere decir que aquí alguien cometió un error, porque la suma está equivocada. 30 más 17 me da 47. Y aquí él puso que eran 57. Entonces siempre es importante observar, checar nuestros resultados, ¿eh? Ahora sí vamos a pasar a nuestro libro, donde dice los carritos.
En la juguetería venden carritos sueltos y cajas con 10 carritos. Lo mismo que hemos estado trabajando en los ejemplos. Responde y realiza lo que se te pide. María dice que para juntar 46 carritos necesita 4 cajas y 6 carritos sueltos. Tomás dice que se pueden juntar con 3 cajas y 16 sueltos. ¿Quién tiene la razón? Es importante, ¿eh? Recuerda que puedes hacer una tabla similar a esta en tu libreta. Y después vamos a poner por qué. Primero, ¿quién tuvo la razón? ¿María o Tomás? ¿Y por qué? Después vamos a escribir en nuestro cuaderno otras formas de juntar 46 carritos con cajas y carritos sueltos, así como vimos en los ejemplos. La tercera pregunta que nos hace es, ¿cuántas cajas y carritos sueltos se necesitan para tener 100? Escribe diferentes formas en tu cuaderno y compara tus respuestas con el grupo. Entonces, vamos a ver cuántas formas encuentras para obtener el número 100, con cajas y con carritos sueltos, ¿eh? Después, ¿cuáles respuestas fueron las que usaron más cajas? ¿Cuáles fueron las que usaron menos cajas? Y por último, un pasito más. ¿Encontraste todas las respuestas que puede haber? Si no, son todas, busca otras. Esa es la actividad del día de hoy.